Hola, hoy os traigo este look que es así muy colorido, como podéis ver, ojos, mofletes, labios. Y como veis en el título, look para verano, bastante atrevido, pero bueno, a mí es que en verano me gusta, pues eso, innovar y llevar colores chillones y que se vean, que para eso estamos en verano. Y pues nada, que si os gusta el look, os invito a que os quedéis a verlo. Hasta ahora. Vale, y como siempre, no sé si se ve bien, sí. Como siempre, vamos a empezar utilizando una prebase para sombras. Voy a utilizar la de Too Faced. Esta cámara o se me va a caer o se me cae. Nada, la de Too Faced, una pizquita. La aplicamos en el párpado. La voy a cerrar porque... Y bueno, la repartimos por todo el párpado, ¿vale? Y un poco por la parte de abajo. No es que me guste mucho esta prebase, pero bueno, hay que gastarla. Voy a decir lo de siempre últimamente en mis vídeos, que si oís un ruido de fondo, son mis vecinos que quieren protagonismo en mis vídeos. Voy a tenerles que dar una sección. En fin, voy a utilizar esta paletita que me mandó Raquel, de la marca esta alemana P2, y este es en el tono 01 by Night. Bueno, voy a utilizar los tres tonos, pero el primero que voy a coger con una brochita así es el gris. Y la voy a aplicar en lo que es el lagrimal, ¿vale? Y la voy a entrar un poquito hacia nada. Un poquito de nada. Y un poquito por la parte de abajo. Más o menos. Una cosa así. Ahora con una brochita plana vamos a coger este morado, que yo creo que cuando lo aplique... yo creo que lo vais a ver rosa. Pero bueno, es que tiene, nada, estos reflejitos también. Bueno, que la vamos a aplicar en el resto de párpado, ¿vale? Sin juntarla con el morado, sin juntarla con el gris. Y sin subir la sombra. Nada, un poquito así. La verdad es que estas sombras parecen otra cosa a primera vista, pero es que luego quedan bastante bonitas puestas. Bastante no, quedan muy bonitas. Nada, con un pincel tipo boli voy a coger la sombra negra y voy a trazar una pequeña, como una pequeña raya. Voy a hacer así, como una raya así, ¿vale? Y luego la voy a entrar un poquito así. Y ahora con el mismo pincel, quitándole un poco el exceso, vamos a difuminarlo con el mismo pincel, ¿vale? Hacia adentro, más o menos hacia... justamente hacia donde se acaba el morado y se junta el gris. Pues eso, vamos a entrar la sombra esta. La cuestión es de por qué cojo solo este pincel y no cojo, por ejemplo, un pincel de difuminar. Porque difuminaría demasiado el morado y no es lo que quiero. Yo quiero difuminar solo el negro. ¡Ay! Se cayó un pelo. Primer pelo que se cae de este pincel. Que, por cierto, es el E30 de Sigma. Gajes del oficio. Vale. Bueno, pues como veis, quedaría así difuminado. Y ahora pues nada, voy a coger el lápiz este iluminador de Mercadona y le voy a dar un toque en el hueso de la ceja, nada, así, un poquito, y con el dedo, pues nada, le difuminamos. Perdóname que soy súper espesa. Ahora nada, voy a coger un pincel con el highlighter este de ELF y voy a trazar una línea, pues nada, a gusto. Voy a trazar una línea. Es que no me veo. Pica nariz. Nada, no voy a hacer ni rabillo ni nada. Una línea simple. Me gusta mucho este pincel, pero
Es que estoy cogiendo poca cantidad porque todavía no me hallo a él. Pero me gusta mucho porque, bueno, como tiene esta forma así torcida, lo que pasa es que este tiene una punta un poco fea. Creo que se la voy a tener que cortar. Pero bueno, que me gusta mucho. Así. Y ahora pues nada, voy a coger este cajal, que es el 11 Cool Breeze de Essence. Me voy a delinear la línea de agua, que se va a ver poquito porque pues nada, la línea de agua pigmenta muy poco. Y ahora voy a trazar una línea bastante gruesa por debajo de las pestañas inferiores, claro, para que quede nada este efecto de este color agua marina tan tan bonito, y que yo pues nada, desde que me lo compré el año pasado, pues que lo uso más que nada en verano porque el invierno no me gusta, pero bueno, que me gusta mucho. Vale, así. Y ahora pues nada, viene el suplicio de maquillarse las pestañas. Y Vanessa, manchate. En fin. Y este rímel no se me quiere gastar, chicas. Llevo usándolo una eternidad y no se me gasta. Bueno, los ojos ya estaría. Aquí me mancha un poco. Bueno, los ojos quedarían así. Ahora para colorete voy a utilizar el Pantao, que os voy a deslumbrar. El Pantao de Sleek. Iba a decir el Pantao de MAC. Ay, madre. Ay, me mancha. Vale, pues nada. Voy a coger la Yachillo falsa, que se le caen 300 pelos cada vez que la utilizo, pero bueno, yo aún y así, a cabezona no me gana nadie. Y bueno, pues nada, vamos a aplicarla, a aplicar el colorete. Pues que también, que me gusta mucho este colorete. Que gracias a Sara, porque no sabía qué colorete comprarme. Le dije, ¿cuál es el más bonito? Entonces me dijo el Pantao, pues venga. Pues nada, me lo compré. Y bueno. Así. Y para los labios voy a utilizar este lápiz, que es de Mercadona, es el número 10. Y es este color, es como... Uy, el pincel. Ay. Bueno, es este color cobre, ¿vale? Y nada, tal que así. Yo me he quitado un poco de exceso que había llevaba... bálsamo labial, y bueno, pues me quita un poco el exceso para que resbale un poquito mejor el lápiz, y nada, pues eso. Como veis, va de colores, parezco un poco el arco iris, pero es verano y se puede permitir cualquier color, quien quiera, claro. A mí este color de lápiz, chicas, me tiene enamorada, de verdad. Me tiene enamorada. Y bueno, pues nada. El look quedaría así. Yo le diría look colorido, pero no. Le he puesto look para el verano, porque sí. Y bueno, pues nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.